Tras las fuertes lluvias registradas en la madrugada de este lunes 25 de abril de 2022, muchas son las emergencias que se han registrado en Barranca Bermeja debido a las inundaciones provocadas por el desbordamiento de varios caños y el rebosamiento de algunas alcantarillas. En el barrio La Bendición de Dios, la comunidad ha reportado que en horas de la madrugada el agua se les entraba a sus casas, haciendo que perdieran sus enseres. Ni cerrando las puertas lograron que no se inundaran sus viviendas. ¿Cómo nos entra el agua a nuestra casa? Mire, todos los enseres perdidos. El barrio Pueblo Nuevo tampoco se salvó de la inclemencia del clima. Se registraron inundaciones en sus calles afectando a vehículos y personas. Ahí podemos dar cuenta hasta dónde llega el agua. Mira los chicos. Miren el automóvil, carro. En el barrio La Paz, la comunidad no pudo dormir. Hasta sus rodillas llegaba el agua dentro de sus viviendas mientras caía la tormenta. Muebles, sillas y demás enseres se perdieron. En el barrio Pozo 7 y La Playita también se registraron afectaciones. Los damnificados por estas lluvias en estos sectores reportaron pérdidas de electrodomésticos, mesas, sillas y demás muebles. Agua también ingresó a viviendas del barrio La Esperanza. La comunidad reportó el hecho, tanto las calles como sus viviendas resultaron inundadas tras las fuertes lluvias. En el sector del muelle, el desbordamiento del río Magdalena causó que la calle 50 con carrera primera se inundara. Habitantes de este sector con tristeza reportaron que sus viviendas resultaron afectadas por el agua que ingresó a las mismas. Primera vez en 28 años que vivo aquí en este barrio. Primera vez que sucede esto. ¿Por qué no traen unos ladrillos y los metemos acá por debajo de la biblioteca? El barrio Belén también registró emergencias. El panorama no fue diferente al de sectores de Barranca Bermeja tras las lluvias. Subiendo elementos a sus camas, intentaron que las pérdidas no fueran mayores. Se metió. No, si le dije. Los damnificados por estos hechos, con tristeza por las pérdidas de sus enseres, esperan que las entidades correspondientes les den las ayudas necesarias para superar esta emergencia.